Actor está harto de que le pregunten si es gay. Esta semana se presentó una nueva obra de teatro que se llama El Padre, donde veremos a Ignacio López Tarso, Erika Buenfil, Adriana Nieto y un gran reparto. Y entre el elenco se encuentra Sergio Bazáñez, a quien la prensa en los últimos años lo ha cuestionado sobre su sexualidad, ya que a través de la revista TV Notas se publicaron diversas notas sobre justamente sus relaciones sexuales y relaciones sentimentales. Eso está publicado, yo no lo estoy sacando por primera vez, eso se ha comentado a través de la revista TV Notas. Hablaban de una supuesta infidelidad de parte de su pareja, lo cacharon tomado de la mano, vaya. Pero cuando le pregunta a la prensa sobre si se va a casar, sobre este tipo de temas, como que sí le incomodan a Sergio Bazáñez. Él finalmente es muy reservado en su vida personal y ha mantenido en secreto pues si es o no es gay, lo cual creo yo que debería de ser intrascendente, pero definitivamente todavía en el mundo del espectáculo muchos no quieren destaparse por esta cuestión de las marcas, por la cuestión de protagónicos, por la cuestión de las empresas, de las compañías que en ocasiones llegan a discriminar a la comunidad gay. Sergio Bazáñez, yo no sé si es parte de eso, cada quien lo sabrá, y si él se asume o no como gay es su problema, pero esta semana se molestó con la prensa cuando se le cuestionó. Y ahí es donde radica la nota, donde un actor pues se molesta porque le preguntan si tiene novio. ¿Y ustedes qué creen? ¿Qué opinan? Síganme en mis redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. Suscríbete a este canal, sígueme en mis redes sociales y disfruta este fin de semana.